Cuadrando, fray, angélico, todo listo. Y aquí está finalmente la salida de la Copa Confraternidad 2018 al centro. En los primeros metros sale a dominar Ballmaster. Despega un cuerpo para el segundo. Se coloca exclusivo en pelea con Fry Angélico cuando pasan la meta por primera vez. Ballmaster sigue dominando con ventaja de casi un cuerpo. Para el segundo queda exclusivo. Mientras tanto, ahora en la tercera posición se está colocando adentro el ejemplar número. Eh, número 3, Mr. Jerry, ya rumbo a la recta lejana, pasaron en 24, 38, sigue Bowl Master dominando con cuerpo y medio exclusivo al segundo, al pescuezo adentro, Dinamo, se coloca tercero quedando cuarto, a dos cuerpos a la parte de afuera, Fray Angélico en el quinto lugar, a unos cinco cuerpos están en lucha adentro, jala, jala y a la parte de afuera, Mr. Jerry, cuando ya entran en la recta, Está Lejana, sigue dominando Bowl Master solamente un cuerpo exclusivo al segundo, a dos cuerpos y medio. En el tercero está Dynamo que domina por un cuerpo al ejemplar Fray Angélico. Quinta viene ahora adelantando la parte de adentro, jala, jala en pelea con Mr. Jerry. La media milla se fue en 49.95 y Bowl Master sigue dominando con solamente medio cuerpo exclusivo. Comienza a presionar a la parte de afuera a cuerpo y medio. En el tercero está Jala jala en pelea con fray Angélico cuando van a los últimos 500 metros exclusivos se mantiene el frente con un cuerpo. Jala jala, ataca fuera en el segundo, en el tercero a cuerpo y medio fray Angélico, jala jala cuando van al poste de los 400 metros, ya está pasando a la delantera y despega un cuerpo exclusivo al segundo. En el tercero queda fray Angélico entrando en la recta final. Jala jala, se está despegando con dos cuerpos y medio, ya tiene. Tres, Fray Angélico al segundo se rindió en el tercero exclusivo cuando faltan 150 de México. Jala, jala se Ya tiene prácticamente la copa con fraternidad, dominando por casi cinco cuerpos. Llega segundo Panamá con Fray Angélico, tercero llega el ejemplar exclusivo.